queridos compañeros de aventura, bienvenidos a otro episodio más de Aventura Extrema. Aquí desde este hermoso lugar en la ciudad de San Bernardino, les doy la bienvenida para mostrarles lo que estuvimos haciendo en Argentina, específicamente en el Salto Encantado, un sitio maravilloso. Vamos a mostrar también el proyecto que está trayendo Toyota con este desafío Toyota 5 Continentes, en donde ingenieros, técnicos y personal calificado de la marca Toyota están dando la vuelta al mundo a través de los 5 continentes para poder tener una experiencia más profunda acerca de las necesidades que tienen los diferentes terrenos y países del mundo. Es una nueva temática de Toyota que va a tener como resultado vehículos que se adecuen mejor a todas las necesidades que tiene cada cliente. Así que esto es lo que vamos a ver en el programa del día de hoy. Pero no podemos empezar sin antes agradecer a los auspiciantes, estas marcas, empresas, personas que siempre están apoyando el programa de Aventura Extrema, que hacen que podamos estar viajando, que hacen que podamos traer este material todos los sábados a este público maravilloso que nos está acompañando hace casi 7 años. Así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver entonces ahora lo que estuvimos haciendo en Misiones Argentina, específicamente en el Salto Encantado. Llegamos ahora al Salto Encantado. La guía Analía nos va a dar las indicaciones para poder recorrer este Salto Encantado de manera segura y cómoda y poder aprovechar al máximo este parque que tiene un encanto natural hermoso. Así que Analía, escuchamos tu charla. Bueno, bienvenidos al Parque Provincial Salto Encantado. Este parque es una reserva que tiene 13.227 hectáreas. Tenemos el Salto Encantado, que es el salto principal. Y también después tenemos otros saltitos que pueden visitar también dentro de lo que es este parque. Nuestra ubicación, que es acá donde dice el cartel, usted está aquí. También vamos a tener la línea gris, representa a la vereda. Una vez que llegan al final de la vereda, van a acceder a los miradores, donde cada uno permite acceder hasta llegar arriba del Salto Encantado, los 64 metros de altura. Es decir, que tienen prácticamente el Salto Encantado a sus pies. Cruzando un pequeño puente van a llegar a un sendero que tiene 100 metros nada más, es una pasarela de madera. Es uno de los senderos de menor dificultad, ya que no, absolutamente no presenta ningún obstáculo para que los puedan caminar. En este caso culmina y finaliza en un mirador con una vista de perfil al mismo salto. Lo que continúa es un sendero natural de casi 2 kilómetros de distancia, con dificultad alta que lleva al Salto de la Olla y la Cascada al Picaflor, que son otras opciones de salto dentro del mismo parque. Recomendaciones básicas, zapatillas y sobre todo llevar agua. Una vez que llegan al mirador, retomamos, van a regresar por el mismo circuito, pero también tenemos acá el área de servicios. Tenemos los sanitarios, dispensers de agua fría y caliente gratuita, un restaurante con comida regional, dos miradores que tienen vista al salto también. A partir de este restaurante van a tener el acceso a los otros dos circuitos, donde presenta un sendero de tierra, que tiene acceso a un oratorio, que es una gruta que tiene la imagen de una virgen, el salto a cuchilla, el salto escondido con dificultad media. Finalizando en un mirador con una vista de frente y también tenemos de regreso el otro sendero de madera de 400 metros que vuelve a finalizar en el mismo lugar donde ustedes han empezado. Por el día de hoy, esos son los circuitos que están habilitados. Bueno, y con esto invitamos a todo el país vecino Paraguay a visitar el Parque Provincial Salto Encantado y muchas gracias a Aventura Extrema por esta oportunidad de presentar el recurso.
arroyo, que si bien no es muy grande o caudaloso, es el que le da el encanto al Salto Encantado. Son los 65 metros de caída realmente los que dan la magia a este lugar con el Salto Encantado. Hola, buenas tardes, bienvenidos hermanos paraguayos que nos visitan al Salto Provincial Salto Encantado, que es un parque, es un parque recreativo, un parque turístico que recibe habitualmente a muchos visitantes. El nombre proviene de, el Salto Encantado proviene de una leyenda que refiere a el enfrentamiento de dos tribus aborígenes que estaban enfrentadas entre sí. Pero las cosas de la vida quiere que la hija de uno, del cacique de una, se enamore del hijo del cacique de la otra. En un enfrentamiento entre ambas tribus, cae herido mortalmente el hijo del cacique y la hija del otro cacique, que va en su defensa, también muere en ese momento. Y a través de ese, del llanto de la enamorada, se produce la caída de agua, y según la leyenda, el Tupá Dios mandó una descarga de truenos que produjo ese gran salto que hoy tenemos acá. Este es uno de los miradores que tiene el parque para poder apreciar el Salto Encantado. A medida que vamos acercándonos, el sonido del agua que rompe entre las rocas que están ahí abajo es cada vez más fuerte. El Salto Encantado tiene su encanto. Acompáñenme a vivir esta aventura extrema en Misiones, Argentina. Donde se aprecia la parte superior del Salto Encantado, con 64 metros de caída. El ruido que se escucha desde aquí es impresionante. Hay mucho barullo del agua que va recorriendo estos 64 metros de altura para luego caer contra las rocas ahí abajo. La vegetación que envuelve a este sitio es maravillosa. Hay muchos árboles y, según dicen los guías, hay también muchos animales que habitan en esta zona. A lo largo de toda el área del salto existen senderos de madera muy cómodos que nos dirigen a los distintos miradores que tiene el salto en toda esta área. Es muy divertido poder caminar con estos senderos disfrutando de la naturaleza y el sonido de las aves, que por supuesto en ocasiones están opacados por el sonido del agua. Cuando uno se acerca a la cascada, el sonido del agua es lo que hace que uno sienta realmente el poder de la naturaleza aquí en este Salto Encantado.
Este es el último de los miradores, pero uno de los más lindos porque se tiene una visión casi frontal de este salto. Es hermoso, es como una postal aquí en Argentina, Misiones. Vale la pena visitar el Salto Encantado. Y bueno, este fue el Salto Encantado. Recomiendo que vayan a visitar este sitio que tiene un encanto natural muy lindo. Por algo lleva el nombre del Salto Encantado. Quiero también dar inicio ahora a lo que Toyota está desarrollando para que los clientes puedan tener un vehículo más acorde a las necesidades de cada país, de cada terreno, de cada continente. Por eso este proyecto lleva el nombre de Toyota 5 Continentes. Estuvimos en Toyotoshi S.A. recibiendo a este equipo de técnicos que están dando la vuelta al mundo, registrando cada desafío, cada obstáculo, cada dificultad que los diferentes terrenos ofrecen a los vehículos. Entonces, la idea de este proyecto es poder producir vehículos de la marca Toyota con mejores prestaciones para cada cliente, para cada necesidad. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Proyecto Toyota, Expedición 5 Continentes. 2015, la expedición en Norteamérica. ¿Qué nos enseñarán las rutas del mundo? En el 2014, recorrimos Australia. En el 2015, recorrimos Norteamérica, incluyendo los terrenos fríos de Alaska y Canadá. Y en el 2020, el año de las Olimpiadas y Paralimpiadas, nos enrumbamos a Tokio, la meta de nuestra travesía. El tiempo que pasamos enfocados en nuestros autos se convertirá en una experiencia invaluable. Elementos de alto rendimiento que usamos en la ciudad pueden ser un obstáculo en el campo. Caminos empinados durante 40 minutos seguidos que no existen en Japón nos obligan a salir de nuestra zona de confort. Recorremos estos caminos con el fin de mejorar nuestros sentidos para hacer autos cada vez mejores. ¿Qué es un auto? En este momento, cuando los autos toman un enorme salto evolucionario, necesitamos saber en lo más profundo de nuestro corazón lo que representa su esencia. Porque no importa cuánto evolucionan, hay ciertas cosas que nunca cambiarán. Para poder continuar produciendo vehículos que son amados por el público, seguiremos conduciendo estos caminos. Los caminos nos forman. Nosotros creamos los vehículos. Proyecto Toyota, Expedición 5 Continentes. En el 2016, la expedición se dirige a Sudamérica. Estoy con uno de los integrantes de este proyecto 5 Continentes. Él dirige una Ford Tuner. ¿Su nombre, señor? Eduardo Benacchio. Señor Eduardo, ¿en qué consiste este proyecto de Toyota 5 Continentes? Bom, básicamente, conhecer
todos los terrenos, todos los lugares por donde los clientes Toyota usan sus vehículos. Y acima de todo, conocer la condición de uso, conocer a fondo para poder, en el futuro, refletir ese conocimiento para mejorar proyectos que virão pela frente. Ese es el principal objetivo. Me parece fantástico este proyecto. ¿Cuántos kilómetros ya hicieron en total en esta tercera etapa? Até aquí ya concluimos un poco más de 5.000 kilómetros rodando en Brasil y en Paraguay. Ok, tengo entendido también que las camionetas y los conductores van cambiando en cada etapa. Es decir, ustedes serían los protagonistas de esta tercera etapa. Sí y no. Yo estoy desde el comienzo, desde la primera etapa, como líder de la equipe de TDB, de Toyota do Brasil. Mas ao longo do percurso, nós conseguimos envolver pessoas de diversas áreas dentro da Toyota para que todos tenham esse contato com o campo, a condição de uso do cliente. Não só a parte de engenharia, mas área comercial, área de controle de qualidade e customer care e todos. En relación a las tres etapas que ya se vivieron en el planeta, a vos te está tocando específicamente la de Sudamérica. Sí, exactamente. Nosotros somos el team que está percorriendo parte de la tercera etapa, que es América del Sur. Ok, y esa etapa está en... Esa es la tercera etapa, ¿no? Esa aquí es la primera etapa de América del Sur, que rodamos en Brasil y Paraguay. ¿Cuál fue la más difícil hasta ahora de las que ya te tocó vivir hasta este momento? Todas têm alguma particularidade, desde São Paulo, com o trânsito intenso, maluco, perigoso, ao nordeste do Brasil, onde tem pisos completamente malos, ruins, a parte de centro-oeste, e acá em um trecho também próximo da Cidade do Leste, que temos muito condição de pó, de poeira, dust. Cada lugar tem uma peculiaridade, por isso que é muito importante conhecer o campo, porque cada lugar tem algo especial que deve ser tratado de forma especial no auto. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Espero que sigan de manera exitosa este proyecto. Y para nosotros va a ser un placer poder mostrar este plan, este proyecto que forma parte de hacer la vida más fácil a los usuarios con los vehículos Toyota. Agradecemos el empeño y eso a gente faz de corazón, con mucha pasión para los clientes. Muito obrigado. Gracias a ustedes. Estoy ahora con el señor Joel Gómez de la firma Toyotoshi, quien vino acompañando también una de las etapas de este emprendimiento muy importante que se llama Toyota 5 Continentes. Señor Joel, ¿cuál fue uno de los obstáculos que le tocó vivir durante el viaje? En realidad, más que obstáculos, fue una gran experiencia. Los obstáculos son los propios que nos ponían los caminos que todos conocemos. Pero visitamos buenos lugares con todo tipo de caminos, cruzamos balsas, anduvimos de madrugada, anduvimos de noche y recorrimos casi 1000 kilómetros en 2 días en Paraguay. Entonces fue una experiencia grandiosa con la gente de Toyota de Brasil y con los ingenieros de Toyota de Japón. Quiero que me expliques en qué consiste este proyecto, cuáles son los objetivos que está buscando esta travesía. El objetivo básico y único viene de la mano de un eslogan que tiene Toyota hoy, que dice cada vez mejores autos, hagamos cada vez mejores autos. Entonces lo que busca Toyota es que los ingenieros de fábrica vengan a manejar los autos que ellos diseñan, pero que funcionan del otro lado del mundo, ¿verdad? Y ahora tuvieron la oportunidad de venir a manejar los autos que ellos diseñan en este tipo de caminos. Ese es el objetivo del proyecto. Buenísimo, muchísimas gracias, Joel. Gracias. Estoy ahora con el señor Marcelo Toyotoshi, quien estuvo apoyando
esta tercera etapa de este emprendimiento Toyota 5 Continentes. Señor Marcelo, ¿cuál fue el apoyo que brindó Toyotoshi a este proyecto tan inusual? Bueno, este proyecto es un proyecto liderado por el propio presidente de Toyota Motor Corporation, el señor Akio Toyoda. El apoyo que pudimos dar es la organización, digamos, es una organización sumamente meticuloso por tema de seguridad, por el tipo de camino que se tiene que recorrer. Venimos hace un año ya trabajando en el recorrido, que fue modificado cuantiosas veces. Y bueno, fueron un equipo de nuestra empresa acompañándoles en cada uno de los vehículos que recorrieron, en los 9 vehículos que están aquí. Excelente. Tengo entendido que esto es algo que Toyota está haciendo por primera vez, es decir, nunca antes se había hecho un recorrido tan largo en tantos países alrededor del mundo. Así mismo, es un proyecto que el propio presidente dijo que para poder hacer mejores autos hay que salir y conocer el mundo. Y bueno, y ese fue el principal motivo por el cual hoy estamos recibiendo a este equipo de Toyota Motor Corporation. Y realmente muy, muy contento y satisfecho de poder ser partícipe de este tan importante proyecto. Gracias. ¿Le gustó la danza paraguaya a los señores? Sí, por supuesto, le encantó. Nunca pensaron que tampoco iban a tener este tipo de recibimiento. Este es un recorrido no tanto de marketing, más bien es un viaje técnico. Claro. Entonces, al ser recibido aquí en Asunción, en Paraguay, llevan... y vieron el gran cariño del pueblo paraguayo, digamos, y la danza paraguayo es una demostración más de nuestra arte, ¿no? Así. Buenísimo, muchísimas gracias, señor Marcelo. Muchas gracias a usted. Eso fue todo por hoy, esperamos que haya sido del agrado de ustedes este capítulo. Debo agradecer a Toyotoshi S.A. por hacernos parte de esta historia nueva que está teniendo Toyota ahora, en este momento en donde se está generando un desafío muy grande, que es el de recorrer los 5 continentes de este planeta para poder obtener mayor información acerca de las necesidades que deben tener los vehículos para poder tener mejores prestaciones para los clientes. Bueno, y eso está comprobado. Nosotros hemos viajado miles de kilómetros a lo largo de toda Sudamérica con la Toyota Land Cruiser de Toyotoshi S.A. y nunca hemos tenido ningún inconveniente, porque son vehículos pensados que siempre satisfacen las necesidades de los clientes y por sobre todo tienen una fiabilidad muy grande. Bueno, eso fue todo por hoy. Tengo que agradecer también a las otras marcas, a las otras empresas que siempre están apoyando Aventura Extrema. Muchísimas gracias a todas estas marcas que siempre están detrás nuestro, acompañándonos para que Aventura Extrema pueda estar al aire. Muchas, muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Nos vemos el sábado que viene a las 14 horas por pantallas de Unicanal. Esto fue Aventura Extrema.